Bellezas, este es mi cuarto. Acabamos de llegar de trabajar, así que vamos a hacer algo de comer. Y ignoren el cochinero, Hola, bellezas, ¿cómo han estado? Miren, acabo de llegar de trabajar y hoy no traigo una receta. Simplemente quería compartir con ustedes un poco de mi día, ya que algunos de ustedes me piden que les muestre qué es lo que hago en un día. Realmente mi vida no es tan interesante ni hago tantas cosas interesantes, pero sí me encantaría como que perder el miedo ante la cámara para hacer un tipo vlogs y eso. Así que, pues llegando de trabajar, vamos a hacer unas quesadillas de birria, de barbacoa, de res. Estaré utilizando queso para quesadillas de la marca La Chona, creo. O simplemente queso para quesadillas, barbacoa de res, jitomate. Y estaré utilizando tortillas de harina y tortillas de maíz. Así que pues vamos a preparar estas quesadillas, bellezas. Miren, bellezas, usualmente esa es la forma en la que hago. Pongo la tortilla, le pongo queso, luego le pongo la barbacoa y ya nada más la cierro. Y va a ser cuestión de estarlas volteando por ambos lados para que el queso se derrita perfectamente. Si utilizamos tortilla de maíz, pues solamente esa la hago empalmada, que nosotros las conocemos como suegras de barbacoa. Ya sé que suena medio raro el nombre, pero así las llamamos nosotros, suegras de barbacoa o quesadillas de barbacoa. Pues ya le ponen la cantidad de carne que ustedes deseen y ya solamente sería cuestión de taparlas y ponerlas en el comal. Y ya ahorita les mostraré cómo quedaron y pues solamente vamos a partir un poco de jitomate y cebolla. Bellezas, miren, ya una vez que tenemos nuestras quesadillas de barbacoa, a mí en lo personal solamente me gusta agregarles un poco de cebolla y jitomate así picadito. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Espero que se encuentren de la mejor forma, que estén bien y que su semana esté de maravilla. Miren, ya solamente que están así, pues le ponemos una salsita roja, una salsa de la que tengan a la mano. Una salsa de la que tengan ahí disponible, pues ya nomás le ponen la cantidad que ustedes quieren. Y pues a disfrutar de estas quesadillas de barbacoa, miren, al estilo nuestra cocina latina. ¿Ustedes creen que no voy a tener este cuerpo de tejón enmaizado con tanta sabrosura? Así que provecho, bellezas, y si están comiendo en este momento, buen provecho y recuerden disfrutar a su familia lo máximo, a su Getrudis, a sus bellezas. Recuerden que no existe nada más maravilloso que el amor familiar y sobre todo el amor, porque el ingrediente número uno de la vida es el amor. El amor es lo que le da la pura sabrosura. Así que pues vamos a comer, bellezas, que más tarde nos vamos a ir de pata de perro.
belleza. ¿Cómo están? Solo hago este pequeño video para decirles lo preocupado que estoy. Miren cómo me voy a acabar estos churrones y esta mangonada que fuimos a dar la vuelta Gertrudis y yo. Solo que ahorita anda haciendo pipirripis. Sorry si me he ausentado un poquito, pero no sé. Todo está bien, gracias a Dios, estoy bien, estamos bien. Pero simplemente quería tomarme un poco de tiempo para mí. Y también pues solamente hago este video para saludarlas, para desearles una bonita semana, que tengan una semana llena de bendiciones, una semana llena de amor, especialmente familiar, y que se la pasen de lo mejor. Las extraño mucho. Gracias a cada uno de ustedes que se toma su tiempo para seguir viendo mis videos. Muchas gracias. Se los agradezco de todo corazón, de verdad, que sean parte de mi familia, que me den la dicha y la oportunidad de formar parte de sus corazones y de sus hogares. En algún momento les demostraré que el haber llegado a mi vida no va a ser de arrepentimiento, sino al contrario, de una forma de cambiar su corazón. Porque recuerden, mi objetivo número uno de esta plataforma, que es YouTube, es tratar de encontrar a todas las personas que a lo mejor en algún momento han sufrido de ansiedad, depresión, ataques de pánico, y que vean que cuando se tiene fe en Dios y cuando se tiene amor en tu corazón, todo es posible. Es difícil, pero no imposible. Así que ánimo, muchas gracias, de verdad se los agradezco de todo corazón, que siempre estén conmigo a cada momento. Gracias por todo. Y también estoy trabajando en algunos proyectos, ya que retomé mi escritura, he vuelto a comenzar mi escritura. Tengo dos libros que me gustaría publicar en algún momento de mi vida, y YouTube será como que mis alas para poder alcanzar esa parte de mis sueños. Y por supuesto, cada uno de ustedes también. Y créanmelo, que en su momento todo el amor que ustedes me han brindado será bien correspondido, porque juntos somos uno mismo, una familia. Y una familia siempre se lleva en las buenas y en las malas. Los quiero. Y recuerden que el ingrediente número uno de la vida es el amor.